Hacemos un minuto de meditación. Donde tú quieras. Hacemos la recitación del Sutra del Corazón, que está en la página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la llamada pico del buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojos, ni oídos, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana.
También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Akasamara Sashadara Samarayate Ayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, Shimtin Kuruya Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80,000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. El ofrecimiento de mandala está en la página 98. Ram Dream.
Idam Guru Rana Mandala Kamniyatayami. Chutan Soki Chonam La Chanchu Bardu Tani Kyasuchi Dagi Chunye Ki Pesonam Ki Drola Penshi Sangye Drupasho Chutan Soki Chonam La Chanchu Bardu Tani Kyasuchi Dagi Chunye Ki Pesonam Ki Rola Penshi Sangye Drupasho Sangye Chutan Soki Chonam La Chanchu Bardu Tani Kyasuchi Dagi Chunye Ki Pesonam Ki Rola Penshi Sangye Drupasho Tratemos de escuchar estas enseñanzas profundas y sagradas, pero escucharlas, tratar de escucharlas con una motivación muy, muy buena, es decir, tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Y así seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Y bueno, como es costumbre ahora, en Sacadagua recitamos un mala de Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Ahora cada uno lo recita en silencio, rápido. Om Mani Padme Hum Kewa Dinyu Duda Chende Siwan Duyune Drowa Chikya Malupa Deyi Sala Kupa Shum. Bueno, volviendo a lo que hemos estado viendo, ya se han visto lo que son las seis perfecciones.
Lo que vimos en la clase anterior, estuvimos hablando de lo que es el camino Mahayana. El camino Mahayana en el cual hay que, para entrar en ese camino Mahayana, hay que generar la mente de la bodhicitta. Esa mente que busca la iluminación. Pero generar esa mente de la bodhicitta, ¿es suficiente? La respuesta es no. No hay que conformarnos con generar esa mente. Una vez que se genera la mente de la bodhicitta, hay que fortalecerla, incrementarla, aumentarla. Y el modo de aumentar la mente de la bodhicitta es a través de las 6 perfecciones, que es lo que estuvimos hablando en la clase anterior. Ahora pasamos al punto número 2, que son instrucciones dirigidas principalmente a los laicos, y son 9. La forma en cómo está estructurado el texto es que, por un lado, nos están hablando del adiestramiento principal de los laicos, y por otro lado están las instrucciones dirigidas a las personas ordenadas. Cuando nos habla de instrucciones para las personas laicas, se está refiriendo a aquellas prácticas que los laicos pueden llevar a cabo, cómo aplicar estas instrucciones en una vida de una persona laica, es decir, el trabajo que pueden hacer. Cuando se habla de los monjes, son principalmente instrucciones dirigidas a los monjes, monjes, monjas, personas ordenadas. Pero en realidad, para alcanzar el estado de un Buda, el camino para alcanzar ese estado de un Buda, ese camino es igual tanto para laicos como para monjes. Simplemente estás, en realidad, lo que hay que cultivar es lo mismo para ambos. Lo que hay que eliminar es lo mismo tanto para laicos como personas ordenadas. Pero aquí nos tratan de mostrar, en el texto nos trata de mostrar de una forma sencilla instrucciones que van dirigidas en especial para las personas laicas. Tá, kimbal tsu tamba guina ne, tangbo de karisi yara asa na, tangbo de pamal kubachi gurres, tá, pamal shirishu gurres, oteres, ote ne. Vale, vamos a empezar entonces con estas instrucciones principalmente dirigidas a los laicos. Son 9. La primera de ellas dice: respeta a los padres. Genera, o en otras palabras es, genera ese respeto tanto al padre como a la madre, a nuestros papás. Pamala kubache
ni shabji shu o te che suna na sunum de ni shenle sa chi de yoris ta na shin pama le ne ba che suna na ya te ji gi ti ba chi gi yoris ya da ta nang ba shun ne ni ji da ma sa chi bu shi ji bu shi gi yoris ni o te che bu na shi ta pama ni ga o te de shi re de yoris sim ji tam ji da zi shi bu chi gu ya de o do ba tu gu yoris Lo que primero nos dicen entonces es hay que respetar a nuestros padres. Cuando les ofrecemos algo, cuando hacemos muestras de respeto a nuestros padres, acumulamos mucha más virtud que hacerlo ante cualquier otra persona. Al igual que cuando le hacemos daño a nuestros padres, es mucho peor ese daño, esa negatividad, que haber hecho ese mismo daño a otra persona. Y es que sabemos que dentro del budismo a la mamá se le considera algo muy especial, algo sagrado. Con esa misma connotación de sagrado o especial, se hace referencia a que al papá y a la mamá hay que tratarlos con mucho respeto. Con mucha consideración. En el río Tedan Sumba, en Samba Jugos, Tita, Samju Nengi, Mizomata, Tomba Jul Nengi, Mid Lobon Javalaya, en Taganaji Chuba Chena, en Sendilaya, en Susula, en Chapa, Miyabundus, Chapatoya, en Yachimal, en Turu, Prisons of Jules, Soda, Tendesum Yores. Tanatsik loga. Vale. Y esto de respetar a los padres está en el verso número 9 de la carta a un amigo que dice: cualquier familia que respete al padre y a la madre será asistida por Brahma y los maestros religiosos. Es decir, que tanto Brahma son como personas sabias y también nuestro maestro espiritual se va a sentir complacido de que nosotros respetemos a nuestro padre y a nuestra madre. También continúa el verso diciendo, por venerarlos, es decir, por venerar al padre y a la madre, sus miembros serán célebres y más tarde entrarán en los estados superiores. Quiere decir que por venerar, respetar a nuestros padres, nosotros nos estamos haciendo, a su vez, de una muy, muy buena reputación. Se va a considerar como algo bueno. Y eso en esta vida, pero también en las siguientes vas a encontrarte con condiciones muy favorables, con renacimientos superiores. Oda, tindra rebu yuza, ini, kimla nengi zu kale gyamni, ini, pamala nyingo chishus, oda se shas, temdi se. Lo que quiere decir es que, si viendo que respetar a nuestros padres trae consecuencias muy positivas, los laicos debemos esforzarnos con mucho esmero en respetar en todo momento a nuestros padres. Chidan, Tibu Kaza dance once. I am going to go to the Tubu Kaza Yans once, what are they to Tunju Yungu? Yes, no, there is no, Gas, Gay, Jobs, and all the dishes. That is because she has her. No, Ale Sumra, Nipa Tan Sumba, Rikin and Yungu said, Yes, I will tend it, Kyashimatel in Jobu. Then I shall and Yungu said, Teachima, Teachimata, called Sepayum. Cuando
hacemos una acción virtuosa, o también podemos decir cuando acumulamos una acción virtuosa, cualquier acción, karma significa acción, cualquier acción que nosotros realicemos, dependiendo de la acción, los efectos de esa acción podemos clasificarlos en tres. Los efectos que se van a experimentar en esa misma vida, el número dos serían los que se van a experimentar, los efectos de esa acción que se experimentan en la vida siguiente, y el número tres son los efectos de esa acción que se experimentarán no en la siguiente vida, pero sí en las siguientes. Es decir, muchas veces Geshe-la no nos recuerda que hay acciones que hacemos en esta vida y que a veces son tan poderosas que incluso podemos experimentar las consecuencias de esas acciones en esta misma vida. En la misma vida en que lo hacemos, en esa misma vida lo experimentamos. Y hay un ejemplo que nos pone la historia de, si recuerdan, de una persona que todo lo que ganaba, todas las ganancias que conseguía de sus negocios, se la daba a su madre. Y eso hizo que luego cuando se fue a viajar, a explorar mundo, pues se encontrara con las consecuencias de las acciones que hizo en esa misma vida. Pero también cuando hizo una acción negativa, que fue pasar por encima de la cabeza de su madre, lo hizo en esa vida y en esa misma vida experimentó la consecuencia de esa acción, que era que había una rueda de cuchillos que giraba alrededor de su cabeza cortándola. Si recuerdan esa historia, en realidad lo que hizo en esa misma vida lo experimentó. Y es que si es una acción muy poderosa, puede incluso experimentarse en la misma vida en la que se creó. De no ser así, pues se experimenta la consecuencia de esa acción, se experimenta en la vida siguiente. Y si no, en la siguiente, pues en la siguiente se experimentará. Así como Geshe-la comentó que cuando uno realiza una acción buena hacia los padres, es algo muy muy bueno, muy beneficioso, trae muchos beneficios. Pero también cuando hacemos una acción negativa a los padres, esa negatividad es muy grave, se vuelve una acción grave, muy negativa, que te puede llevar a experimentar consecuencias muy desagradables. Hay una historia en la cual antes en Sudamérica, pues fue un geshe a dar enseñanzas. Y bueno, pues este geshe estaba pues explicando la bondad de las madres, explicando con mucho detalle lo bondadosa que han sido nuestras madres con nosotros. También hay que decir que era un geshe recién venido de la India. Era sus primeros contactos con Occidente. Y estaba hablando de las mamás, de lo bondadosas que son nuestras madres con nosotros. Y en ese momento una persona dentro de la audiencia se puso de pie y le dijo al ama: para usted su mamá debe haber sido muy muy buena, muy bondadosa, pero para mí, mi madre es mi peor enemigo. Y
chichane amasangate ta gadindi manzu kya thama yo maris ta kya khashe ne tinde sigi yoris ti jidan okadin simbur techane ne cheri shugu yoris su joba lona la pa cheri shugu yoris claro era un geshe recién venido de la India y cuando le sale alguien diciendo que mi madre es mi enemigo, pues ya se quedó tan asombrado que no pudo ni contestarle. Y al contrario, y hace un gesto, ellos hacen un gesto de tu, tu, como de escupir, no escupen, pero hacen tu, tu, que significa como algo muy desagradable. Algo, cuando hacen eso es algo que muy, es repulsivo, desagradable, no les gusta. Y es que se sintió tan mal que alguien pudiera pensar así de su propia madre y tan sorprendido que no pudo contestar. Pero es verdad, cuando hablamos de las madres, estamos hablando a nivel general. En general las madres son muy, muy bondadosas, han dado tanto por nosotros que debemos recordar su bondad. También es verdad que hay algunas madres pues, que no han tenido un comportamiento muy bondadoso. A lo mejor tienen al hijo y lo abandonan. Y a lo mejor porque la madre no tenía las condiciones para mantenerlo, etc. Hay madres que abandonan a sus hijos, pero esos son casos, en cierto modo, excepcionales. La mayoría, cuando hablamos en general, reconocemos que las madres han dado mucho por nosotros y por eso debemos recordar su bondad. Además, hay que pensar que nosotros hemos tomado muchísimos renacimientos desde tiempos sin principio. Quiere decir que hemos tenido muchísimas madres y algunas madres pues sí no han de haber sido muy 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 buenas, pero la mayoría de las madres que hemos tenido en todas nuestras vidas han sido muy bondadosas con nosotros y eso es lo que debemos de recordar, más que fijarnos en los aspectos malos, recordar más la bondad de las madres y así nos ayuda a generar respeto. Además es muy, muy tierno como Nagarjuna, cuando les habla a los laicos, el primer consejo o la primera instrucción que les da es respeten a sus padres. Pasamos al número 2. El número 2 dice: mora en Nuñe, o también se puede decir en preceptos, o en sánscrito es posada, es decir, mora en preceptos, podemos decirle. Es decir, nos está diciendo, toma preceptos. Y es que esto es algo maravilloso. El hecho de tomar preceptos es una práctica cortita, solo dura un día, y a la vez es muy poderosa. La práctica, esta práctica de preceptos, es una práctica que también se le llama ñune, y que en castellano la podemos decir como preceptos. Por ejemplo, si se va a tomar, entonces te fijas que lo vas a tomar antes de que salga el sol, antes de que amanezca, hasta el amanecer del otro día.
Entonces, eso hace un día completo en el cual tú estás tomando unos preceptos, es decir, como unos votos, en el cual son 8 preceptos, 8 cosas que vas a abandonar. Y cuando uno toma estos preceptos, también dependiendo de la motivación que te lleva a tomarlos, la intención, tú los puedes tomar con la intención de liberarte del samsara o con la intención de alcanzar el estado de un Buda. Dependiendo de la intención con lo que tomes estos 8 preceptos, vas a obtener el resultado que esperas. A estos preceptos, estos se le llaman los literat, si lo vemos muy literario, es las 8 ramas de los preceptos. ¿Qué quiere decir los 8 preceptos? Cuando hablamos de preceptos o ñuñe, estamos tomando los 8 preceptos. Pero cuando esos preceptos, esos mismos preceptos, los tomamos se vuelven preceptos mahayanas, ahí la motivación que nos lleva a tomar esos preceptos es para los demás, para ser capaz de beneficiar a los demás. Por eso se vuelven preceptos mahayana. Aunque los preceptos en sí, igual que en el ñuñe son 8 preceptos, también en los preceptos mahayana son 8. En realidad, estos preceptos, ya sea preceptos así normal o preceptos mahayanas, cualquiera de estos dos, es una práctica sencilla, pero cuyo resultado es muy bueno y que es algo que nosotros podemos hacer, incluso como laicos, se puede hacer sin ningún problema. Hablamos de 8 preceptos y Geshe-la pues nos va a comentar cuáles son estos 8. Chanda tumi, sehla chapa tansa, meden, todan, gadan, ludan, gadan, chuan, kiawa nam, bongshinis. Están reflejados en el verso número 11, perdón, 10. Cuando uno renuncia al daño, al robo, a la relación sexual, a la mentira, el licor, el deseo por la comida a destiempo, a deleitarse con asientos elevados, a las canciones, el baile, las diversas formas de alhajas. Nos. Y en este verso número 10 es donde están hablando de estos 8 preceptos. Cuando nos dice renuncia al daño, daño se refiere en especial al matar. Entonces, renunciar a matar a otro ser. Vamos a ponerlo claro. Estamos hablando de una. Aquí, cuando nos habla del verso número 10, nos está hablando. Por un lado, tienes la práctica que se llama ñene. Ñene, o como lo estoy traduciendo ahora, preceptos. Esta
son esto de preceptos, no es lo mismo que hablar de preceptos Mahayana. Aunque los 8 preceptos que proponen son iguales, hay unas ciertas diferencias entre este Ñene preceptos y el de preceptos Mahayana. Como Geshe-la no está muy relacionada con el Ñene, entonces nos va a dar una presentación más general. Pero sí que está muy relacionado o ha estudiado más lo que son los preceptos Mahayanas. Y esta pregunta es para José. José, en los preceptos Mahayanas, el primero de ellos es evitar matar, ¿vale? ¿Qué diferencia hay cuando tomamos los votos de laico? El primero también es no matar. ¿Qué diferencia hay entre preceptos Mahayana de no matar y votos de laico no matar? Que ya se lo ha olvidado, dígesela. Curiosamente se me olvidó. 10 años. Se lo ha olvidado. Yo nunca lo he sabido. Ay, Jacoma Sosa. Jacoma. Dice que sí sabe. No lo sé. Ya, tiene una falta. Pero puedes decir algo sí, más. Creo que en los preceptos, aquí en concreto sería no matar a ningún ser, se refiere también. Mahayanas, preceptos Mahayanas. En los preceptos Mahayanas, no matar a ningún ser incluye, no sé, en unos son personas como de forma principal y en otros lo varían animales. Sí. ¿Cuál es cuál? No, Mahayana. No, Ñune nos dice que sea, vale, no hablo pues, mucho de eso porque no lo sé. Vale, pues yo qué sé, pues los Mahayana esto, no matar a ningún ser, bichitos y todo eso. ¿Y el de laicos, de no matar? A las personas. Ah, lapso. Bueno, lo digo en el micrófono. Cuando tomamos preceptos Mahayana de no matar, se refiere a ningún ser vivo, ni animalitos, ni nada. Cuando tomas el voto de laico, es principalmente no matar humanos. Entonces, tanto en los preceptos de Ñene como en los preceptos Mahayana, es no matar a ningún ser vivo, ningún animalito, ni a una hormiguita, nada. Por eso, cuando se toman los preceptos y también los preceptos Mahayana, no hay que barrer, hay que tener mucho cuidado al barrer, porque, por ejemplo, muchas veces pasa que, principalmente en los pueblos, cuando se tomaban los preceptos, ya sea de Ñene como Mahayana, utilizaban el tiempo para limpiar sus casas y barrer y pasar la maquinita, la aspiradora, lo que sea. Pero hay que tener mucho cuidado porque ese día, como has prometido no matar, y es no matar a ningún ser, muchas veces cuando estamos limpiando, pues por descuido se nos puede ir cualquier animalito, cualquier bichito, hormiguita o insecto que estaba por ahí, no los podemos cargar. Entonces, por eso ese día a veces que mejor ni mover mucho para que no vayamos por descuido matar algún animalito. Porque así como la práctica de preceptos y preceptos Mahayana sea muy poderosa, al mantenerla, trae resultados muy grandes, también al romperlos cometemos una acción más negativa de lo normal, porque hemos prometido algo y al no cumplirlo se vuelve una acción más grave. Mm.
Por eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando tomamos preceptos Mahayana, es una práctica que al mantenerla, al hacerla, acumulamos mucha, mucha virtud. De verdad, es una práctica muy poderosa, muchos beneficios. Acumulamos mucha virtud que nos, en el caso de preceptos Mahayana, acumulamos tanta virtud que nos lleva a alcanzar el estado de un Buda. Pero cualquier negatividad pequeñita, cualquier rotura de esos preceptos, se vuelve una acción negativa grave. A lo mejor de normal no es una acción negativa muy grave, pero al hacerla en preceptos Mahayana, se vuelve grave. ¿Tiene da? Chungum sa de Majjhima Lempa. Majjhima Lempa da ta ning ne tomba da te jin su ne de yo na kap gyu ba ji gyu jo ma de s nam ju ji ju ju tin de te se s Majjhima Lempa ru yo ma de s ta shen ji da su ne kap gyu ba ji ta te che jo ma de s ba ti. La siguiente es el robo, y eso es tanto para los preceptos de Ñene como para los preceptos Mahayana. No hay que robar. ¿Qué se refiere? Aquí le llamamos robar, pero en realidad se refiere a no tomar lo que no te ha sido dado. Y si estás de preceptos, no puedes tomar ni siquiera el hilo para coser algo. Hilo y aguja, que no los has pedido prestado y los coges y los utilizas, de normal, de cotidiano, no se considera una acción negativa, porque el poquito hilo que pudiste haber utilizado no tiene tanto valor, entonces no se considera una acción negativa. Ni siquiera sería un tomar lo que no te ha sido dado, porque es muy, muy poco su valor. Pero si estás de preceptos y coges una aguja y un hilo sin permiso y lo utilizas, ahí ya estás cometiendo una acción negativa. Y como estás de preceptos, se vuelve una acción negativa más grave. Y también el siguiente es la relación sexual. Ese día que tomas preceptos, no puedes tener relaciones sexuales. Pues lo has prometido que no lo vas a hacer. Y eso es igual tanto para los preceptos de Ñene como para los preceptos Mahayana. Ese día que los tomas, no puedes tener conducta sexual. El siguiente precepto es la mentira. No se puede mentir. Y cuando estás de preceptos Mahayana, la mentir equivale incluso de broma. A veces, por ejemplo, a veces de diario haces una broma y dices, no lo tengo y lo tienes aquí escondido. No pasa nada, es una broma, no pasa nada. Pero si estás de preceptos, ni siquiera puedes mentir bromeando. Y beber nada de alcohol. Y cuando hablamos del alcohol, Geshe-la nos contó una historia de cómo el alcohol nos afecta. ¿Recuerdan la historia? Parece que sí se acuerda, entonces ya no se las cuento. La siguiente... El siguiente es el deseo por la comida a destiempo. Quiere decir que no puedes comer a destiempo. Eso significa que cuando tú tomas preceptos, solamente puedes hacer una comida al mediodía, no más. No puedes comer algo más fuera de esa mediodía. Ah, sí.
Dentro de los preceptos, pues también está el no sentarse en camas elevadas o asientos elevados o en tronos muy elevados, muy grandes, camas también muy grandes, o sillas muy, muy grandes, muy elevadas, o incluso también hechas de material que es muy valioso, que son caras, como por ejemplo que está hecha de una cama que está hecha de una madera muy, muy cara, o que está hecho de oro, o que está hecho de plata. Cuando tú tomas preceptos, el día que has tomado preceptos, pues también evita sentarte y acostarte en lugares muy que son caros o muy elevados. Dice Gisela, en cuestión de los preceptos de Ñune, no los conozco en su totalidad. Pero cuando hablamos de los preceptos Mahayana, se dice que si de diario tú te estás acostando en una cama que es carísima, pues no pasa nada, puedes seguirte acostando ese día que tomas preceptos en esa cama. Pero si es una cama nueva o la has visto ahí muy glamurosa y te apetece acostarte, pues ese día no puedes acostarte en una cama o en un asiento muy glamuroso, muy, muy, muy caro, muy elevado. Pero si de diario lo haces, pues entonces no hay problema. También se dice que cuando tomas preceptos, otro de los preceptos es que no puedes cantar y no debes bailar. También, es decir, no puedes cantar, ni bailar, ni tampoco ponerte joyas, alhajas. Que si de diario llevas las mismas alhajas y todos los días las llevas, pues vale, no pasa nada. Pero si ese día te apetece ponerte unos aretes más grandes o algo más, entonces ese día no puedes ponerte alhajas. Si son las alhajas de que utilizas de diario, no hay problema. Pero ese día, algo nuevo, algo diferente de diario, no puedes ponerte. Ni tampoco perfumes de olores, perfume en general. Aquí en nuestro texto dice Loga Tsitenso. Dice en el verso número 11, y cuando estos ocho preceptos, en especial se está refiriendo a los preceptos de Ñene, pero también, bueno, son principalmente los preceptos de Ñene, que dice, y toma estos ocho preceptos emulando la práctica moral de los arahats. Eso es posada, que quiere decir Ñene, que concede tanto a hombres como a mujeres el atractivo cuerpo de una deidad del reino del deseo. Lo que está diciendo es que si tú tomas estos preceptos de Ñene, entonces pues tendrás un buen renacimiento de una casta elevada o de una familia elevada con recursos o renacerás también como dioses del reino del deseo, etcétera. Pero Geshe-la dice, eso dice aquí en el texto, es lo que dice en los versos, pero la verdad es que cuando tú tomas los preceptos de